A través, hemos venido haciendo investigaciones y allanamientos por distintos lados. Bueno, les recuerdo de la aprehensión de una de las involucradas en ese hecho y el otro partícipe también está detenido. Y hemos, continuando en ese marco, ayer se ha dado con el vehículo este que ha sido sustraído hace tiempo ahí en la villa. En Córdoba, lo ha secuestrado directamente la Policía de Seguridad Capital. Es un Peugeot 208, ¿verdad? El Peugeot 208 gris que salió, viralizó en las redes, así que ya lo tenemos en custodia judicial y vamos a tratar de traerlo así sea restituido a su propietario. ¿Saben si el vehículo está en buenas condiciones? Estaría en buenas condiciones, por supuesto hay que peritarlo, hay que analizarlo. Habían cambiado las patentes nomás, pero son hechos menores, las patentes originales siguen estando todavía en el vehículo, estaban guardadas adentro, así que va a poder recuperar el vehículo la persona. ¿En qué lugar de la ciudad de Córdoba fue secuestrado? En la zona norte, específicamente en el barrio Marqués Sobremonte. ¿Hay más personas detenidas? Por ahora no, por ahora están estos que ya hemos cronicado y estamos viendo con otro procedimiento para ver si hay más involucrados en esto, pero detenidos son los que los he cronicado nomás. ¿Hay alguna otra información? ¿Sería una banda que operaba de esta forma en la zona o en distintos lugares? Y bueno, eso va a salir a raíz de la investigación que haga Fiscalía, ya de que se desprende las declaraciones de estas personas. Pero por el momento estamos con eso nomás. Comisario, ¿también han recuperado motocicletas robadas? Sí, una bicicleta robada en Santa Rosa hace más o menos el 3 de este mes, que fue a la salida de un bar. Fue recuperada a través de los controles que se hacen en la vía pública. Eso fue en el día antes de ayer. Y el día anterior habíamos recuperado la moto que habían robado también en Santa Rosa, en Villa Íncora, a la mañana. Fue recuperada ahí en la zona del Calicanto, ahí mismo Santa Rosa. ¿Hay personas detenidas por estos hechos? Una sola persona detenida, que es la que nos recuperó, el último recupero de la moto robada en el bar. Esa sí está a disposición de la Fiscalía. ¿La que fue recuperada en la vía pública, en un control? La vía pública en el control. ¿Comisario, alguna otra información para compartir con nuestra audiencia? No, en relación a hechos, no, prácticamente no tenemos nada de gravedad. Uno en Villa Íncora ayer también robaron un vehículo, tres cubiertas de un vehículo que estaba estacionado en la vía pública. Y en otro tuvimos una rotura de unos cristales y sacaron un bolso dentro de un auto. ¿Tres cubiertas de un vehículo? De un vehículo, sí. Eso lo sacaron en Villa Íncora.